Hi, Miss. Hi, Miss. Good evening, Miss. Hello, good evening, everyone. How are you Good doing? evening, Miss. Good evening, Miss. Miss, tengo que decirle algo. Sorry, just give me one sec. Tell me. Fíjese que voy a tener que faltar de nuevo a la clase. How come? Ayer porque se había ido el Inter acá en la casa y casi a las 11 vino. Oh, sorry to Ajá, hear that. y ahora porque fíjese que mi abuela vende pólvora en el mercado y hay que irla a dejar ahorita. Porque solo ahorita se puede. Pero se puede mantener conectado probablemente solo para escuchar. Yo creo que no, porque, o sea, tendría que salir y no quedaría nadie en la casa. Okay. Ajá. Sí, bueno, lo importante realmente es la asistencia que le cuenta el sistema, ¿verdad? Sí. Yo sé que hay situaciones que no podemos evitar, ¿verdad? Pero en cuanto usted regrese, por favor, se conecta, ¿ok? Porque el Okay. sistema le cuenta los minutos que usted está conectado, ¿verdad? Y si no se conecta, le baja, ¿verdad? Sí. ¿Ok? Aunque yo dudo regresar luego porque hay que ordenarla ya también y todo eso. Sí, Ajá. está bien, como le repito, o sea, es parte del requerimiento, ¿verdad? Usted vaya, Sí. haga lo que tiene que hacer y si puede regresar, conectarse y eso, pero si no se pone al día también con los videos y todo lo demás, ¿verdad? Ok. Sí. Thank you. Ok, José. Ok, everyone, welcome. Hello, how are you doing, guys? Hello. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. I hope everybody is okay tonight. Well, I feel good tonight, so I hope everybody is good. Necesito solo recordarles a todos, pues, que la asistencia, pues, es muy importante. Ya muchos ya finalizaron y, bueno, todos, ¿verdad? Finalizaron su plataforma. Pero sí necesitamos la asistencia de ustedes, es muy importante. A veces hay situaciones que están fuera de nuestra mano, pero estén conscientes que al faltar les va a bajar la asistencia o el porcentaje, ¿verdad? El asunto es que después, cuando ustedes quieran ingresar a inscribirse, ya no les va a permitir porque la convocatoria es para los que sí cumplen con los porcentajes y todos los requerimientos, ¿verdad? Esperemos que no les afecte a los que han faltado, ¿verdad? Para no les afecte mucho y pues puedan seguir dentro del curso, ¿verdad? Muchas gracias a todos por su puntualidad. Eso es muy importante. Son 60 minutos que tenemos que estar conectados, ¿verdad? La otra cuestión es que cuando nosotros no comprendamos algo, por favor,
No duden en preguntar en la plataforma, aunque me tarde un poquito, pero voy a contestarles, ¿ok? No, a veces estoy en otras actividades, siempre dando clases o alguna cosa, pero yo contesto luego, ¿ok? Y trato de suplir la, satisfacer la, la duda, ¿verdad? Igual, dar el soporte necesario. El objetivo es que todos estemos aprendiendo, porque ese es el mayor objetivo, es que hablemos, ¿verdad? Ese es el mayor objetivo. Así que el día de hoy vamos a seguir con el tema. Today we are continuing with the topic. Do you remember the topic? Yes. Food, right? Food. Yes. Uh-huh. Remember food. Food vocabulary. Yes. As if we were going to a picnic today. Remember? Remember that today we are going to a picnic and you were going to prepare everything we are taking for our picnic. Yeah, and we are going to have some hamburgers. Remember? Remember that was the activity for today. All right. Vamos entonces al manual. Let's go to the manual. Y en el manual tenemos la conversacioncita como para modelar un poquito el lenguaje. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de seguir esa conversación como una guía, as a guide. So we are going to substitute the information. Vamos a sustituir información. En vez de sándwiches, vamos a llevar hamburguesas, ¿ok? Porque ya los sándwiches ya los hicieron en la plataforma, ¿verdad? Entonces ahora vamos a hacer hamburguesas en la conferencia. Ok, vamos a ver entonces. Nos vamos a ir al manual y en el manual tenemos how about some sandwiches. Let's read the conversation. They are deciding to make something for their picnic. And also they are looking in their refrigerator. What do they have and what they don't have? Okay, so if they don't have that food, they need that food. All right. If they have that food, then they don't need that food. All right. And let's remember the amounts, when it's plural, we are going to say some. Or for the negative, we are going to say any. Or to ask a question, we are saying any. Okay, let's read then the conversation. And it says, déjenme compartírselas para que la vayamos viendo todos, okay? Here we go. Okay, it says, what do you want for the picnic? How about some sandwiches? Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread and we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right, let's get some lemonade and let's buy some potato salad. Sure, everyone likes potato salad. Okay, practiquemos una vez esta conversacioncita. Vamos a ver. Todos les voy a dar ahorita 30 segundos para que ustedes la lean en voz alta ahí en su casa, okay? Quiero ver moviendo sus labios, okay? Vamos. Reading out loud. Very good. Now, let's listen to Lenin is going to be Amanda, okay? She's going to play as Amanda. And let's look, Adiel is going to play Adam, all right?
Adiel is Adam and Lennon is Amanda. You may start. What do you want for the picnic? How about some sandwich? Oh, we have some chicken in the refrigerator. ¿Cómo se pronuncia refrigerador? Refrigerator. Refrigerator. Yes. But we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right, let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure, everyone likes potato salad. All right, very good. Thank you very much, guys. What do you think? Do you like potato salad, guys? Do you like potato salad? Yes, I like. Do you? All right. Yes, I do. That's the answer. Yes, I do. Okay. And do you like sandwiches? Do you like sandwiches? Yes, I do. All right. I hope everybody likes hamburgers. Do you like hamburgers? Yes. No, I don't. Oh, no way. Oh, my God. I felt like a boom right now. Actually, I love hamburgers. I really love hamburgers. Any kind, chicken, meat, if they have, well, with bacon, but okay, like la melt. I love la melt in Wendy's. Okay. Ajá, a ver quién le gusta el Big Mac. No, no McDonald's? Yes, McDonald's. I like it. I like it, Big Mac. Okay, I'm loving it, right? Ese es el lema de McDonald's. I'm loving it. Y fíjense que ese lema es bien bonito porque está como acomodado. Porque loving es un verbo que no lleva ing. O sea, normalmente no se hace una ing. Pero eso está como decir más que me encanta, ¿ok? I'm loving it, ¿ok? Bien, vamos entonces a imaginar que nuestra compañerita le encantan las hamburguesas, ¿ok? We are going to imagine. Pero no importa, if she doesn't like hamburgers, she can say, I don't like hamburgers, I don't like meat, I don't like cheese, right? And we can find something else for her to eat. Y le podemos encontrar otra cosa para comer, ¿verdad? Dentro de lo que vamos a llevar en el picnic. Ok, vamos a ver entonces, déjenme compartirles. Fíjense que si abro el WhatsApp, he tenido ahorita ese problema. Si abro el WhatsApp, se me queda súper lenta la máquina en esta tarde me ha pasado eso. Entonces les voy a poner los slides y le dan el screenshot, por favor, porque no voy a poder enviarlos. Ok, más tarde yo les paso las imágenes, pero no he podido hacerlo porque me deja súper lenta y se queda pensando y pensando y no lo envía. Ok. Una de las cosas que quizás me va a tocar actualizar el WhatsApp aquí en esta máquina y eso va a llevar su tiempo, así que vamos a hacer eso. Okay, here we go. Something's happening here. Don't touch. Es que vea que la señal cuando quiere está bien y cuando no, pues ni modo, ¿verdad? Vamos a ver entonces. So you can see. Se me pasó por otro lado. Okay, no problem. Let's go back here. Over there. Yes, here. There we are. Okay. Bien.
Para poder armar esa conversacioncita que tenemos por ahí, que vamos a sustituir, este es un vocabulario que vamos a utilizar, ¿verdad? Lista de vocabulario. Palabras, words, foods. Ahora, para poder hacer las preguntas, recordemos que tenemos diferentes preguntas. Tenemos preguntas de información, tenemos preguntas en donde solo confirmamos, ¿verdad? Ahora, yo puedo preguntar, what do you need? What do you need? Si se fijan, el stress está en need, entonces ahí vamos a decirlo más fuerte, ¿verdad? What do you need? What do you need? The emphasis. A ver, do you need any fruit? Do you need any fruit? Do you need any fruit? Vamos a ver cómo contestamos las de información. Hacemos una completa, ¿verdad? Una oración completa. So, what do you need? I need some bread and some fish. For example, okay? For example, we're thinking about hamburgers. Okay. Do you need any fruit? Yes, I want some bananas. If you don't like bananas, you can say, I want some apples, right? Yes, I want some, I don't know, watermelon, okay? Oranges. What other fruits do you know? Strawberries. Pineapple. Pineapple, yes. Mm-hmm. Pineapples. Uh-huh. Blueberries. Blueberries, ¿ok? Entonces, vamos a hacer preguntas de esta manera, ¿verdad? Ahora, fijémonos bien que cuando hacemos la pregunta con what, no decimos any en ningún lado, ¿verdad? Sino que simplemente, what do you need? ¿Ok? ¿Cuándo usamos any? Acá, miren. Do you need any fruit? Do you need any cereal? Do you need any milk? Do you need any bread? Okay. Any cheese? Cualquier alimento o ingrediente, vamos a decir any, ¿verdad? Cuando preguntamos en una, hacemos una pregunta directa. Y cuando contestamos, incluso podríamos, si yo realmente lo necesito, yo puedo decir yes, I do. Y hasta ahí, ¿verdad? Sin especificar otra cosa. Ahora acordémonos que si yo voy a contestar en negativo, entonces yo voy a usar any. Miren, acá tenemos para que recordemos. I don't need any fruit. Okay. I don't need any fruit. Okay. Y si fuera que ella o él o algo no necesita, entonces ella sería she doesn't need any fruit. As an example, right? Ok, hagamos un screenshot de este, por favor, para que tengan el vocabulario de las oraciones, ok, que podemos, las preguntas que podemos hacer. Y hacemos un screenshot de el vocabulario, ok, vamos. Are we okay? Vale, entonces nos vamos a ir al breakout room, ¿ok? Y en el breakout room vamos a armar esa conversacioncita como guía, ¿ok? Sustituyendo para hacer una conversación propia y que escogimos hacer hamburguesas, ¿verdad? No importa si no llevamos nada de tomar, agua vamos a tomar, ¿ok? Vamos a ver, o ustedes le ponen un side dish, I don't know, un side dish, una guarnición, ¿verdad? I don't know, French fries, yeah. Pero para el picnic se van a arruinar las French fries, ¿verdad? Okay, ajá, hello Jacqueline, tell me. Miss, yo le quería comentar que tengo apagada la cámara porque estoy en un parcial ahorita. Okay. Ajá. All entonces right. Si me da permiso unos minutitos voy a hacer así. Okay, okay. Please let us know when you finish and then you can turn your camera on, okay? Good luck. There you go. I'm sorry, guys. I'm sorry. I wasn't expecting.
Ya, ya me la pasaron ustedes, hombre, qué bárbaros. Ay, no, ustedes son tremendos, ya lo vi. Thank you. All right. Vamos a ver, entonces los vamos a poner de varios para que no tengamos el problema de los que están con, como oyentes, ¿ok? A ver, los vamos a poner. Esperemos no tener ningún problema. Así que todos, con que hagan una pregunta y una respuesta cada uno, vamos. Bien, ¿ok? There you go. A ver a quién le quedan más ricas las hamburguesas. Vamos a ver. Bueno, probemos así y si hay alguna situación de alguien oyente o alguien que quede solito porque no hay más que puedan contestar, voy a estar pendiente, ¿ok? Todos tienen los screenshots, por favor, antes que nos vayamos, no lleguemos allá que no sabemos lo que vamos a hacer. ¿Estamos en entendido lo que vamos a hacer? ¿Sí? Ok, ¿todos escucharon bien las instrucciones? Okay. Ok. Yes, understand. Thank you. There we go. Okay. Va. ¿Puedo ser Adam yo? Okay. Va. ¿Quién sería Amanda? Voy a tratar de ser yo. Va, solo dígame porque aquí no le veo su nombre. ¿Usted es? Carla, ok. Vaya, empecemos pues. Ok. What do you want for the picnic? How about some hamburger? Okay. We have some meat on the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any lettuce? Do we have any drinks?
No, we need some. All right. Let me some orange juice. And let's buy some tomatoes salad. Sure. Everyone like tomato salad. Excellent. Congratulations. Hoy viceversa. Soy yo, Amanda. Si gusta, voy con Adriana. Ah, sí, está bien. Adriana, ¿está bien? ¿Me escuchan? Hola. ¿Me oyen? Sí, sí, le escuchamos, sí. Vaya, ¿quién desea ser usted, Adam o Amanda? Adam. Adam, va, ok. Yeah, what do you want the... Oh, no, it's for. What do you want for the picnic? How about some hamburgers? Okay, we have some chicken in the refrigerator. Hello, Liz. No se pudo unir por ahí al grupo. ¿Le llegó la invitación? I can't hear you. Open your microphone. Ah, perdón. Perdón. All right, no problem. Estaba en un grupo de cuatro y me dijeron que compartiera, pero solo dos con dos estábamos respondiendo. Los otros creo que estaban ocupados. Ah, ok. Cuando intenté compartir, me sacó de la conversación, de la clase, y cuando intenté ingresar, me agregó a esta. Ah, y ok. No me contesta tampoco, no sé quién. No, Irving está ahorita como oyente. Quiero ver, ¿con quién estaba? ¿Recuerda? Se llamaba Débora. Debra, one second. I'll send you back. Okay. Okay. Gracias. Ahí está. There you are. Some meat. Sí. Podemos cerrar allí y hacer otra pregunta. Ah, bien, podríamos ponerle la otra que estaba ahí que nos... Pero me quiero ver cómo era. Ah, aquí está. Que dice, do you need any vegetable? Para cambiarlo de fruta por vegetables, creo que así se pronuncia. Ajá. Do you need any? ¿Verdad que así es? Vegetable. No, yes, that's correct. Yes, very good. Oh, yes, here I am. Okay, yes, the pronunciation is vegetables. 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 Yeah, vegetables. Vegetables. Mm-hmm. Vegetables. Mm-hmm. Okay, continue, guys. You are doing a very good job. Okay. Entonces ahí respondemos. Yes.
And yes. Both are small French fries. Yes. Okay. It doesn't. Okay. It doesn't. Okay. Do you need any fruit? Oh, you can take my order if you want. It doesn't have a problem. Okay. Let me know, what did you say that you need? And they say, what do you need? ¿Qué necesita, verdad? Ahí está. Yes, hello, here we are. How can I help you guys? Necesitábamos preguntarle que si de aquí vamos a hacer las preguntas o en la otra conversación íbamos a meterla como, perdón, los ingredientes de la hamburguesa o con estas mismas preguntas íbamos a hacerla. Vale, ustedes solamente van a tomar como guía la otra conversación, ¿verdad? Esta es por si ustedes tenían alguna duda al momento de estructurar su pregunta, aunque como van siguiendo la de allá, es un poquito más gráfico, ¿verdad? Entonces, este es solamente un refuerzo del vocabulario de las preguntas. Ustedes pueden apoyarse con este, pero usemos aquella como guía, ¿verdad? Y usando el vocabulario, haciendo las hamburguesas, que ya decidimos que al picnic hamburguesa vamos a llevar, ¿ok? ¿Qué sería esta conversación? Ajá, yes, following it. Okay. Aquí solo le cambiamos, por ejemplo, al sándwich, hamburguesas. That's a good idea. ¿Cómo? Yes. That is a good idea if you just change, substitute the information. Yeah. Oh, ya, ya. Uh-huh. It's a very good idea. Okay. Vamos a ver. Ya aquí en donde dice sandwich, ya ponemos el de hamburguesa, ¿verdad? Exactly. Okay. Okay, entonces empezamos a practicarlo otra vez. Okay. Yo soy el número uno. What do you want for this picnic? No lo podría hacer más grande que no lo veo. Ah, sí. ¿Por ahí? No me quieren. A ver. Sí, ahí. Okay. How about some sandwich? No, perdón. How about some burger? Hamburger, ¿verdad? Hamburger. Hamburger. Okay. Hamburger. We have some beef in the refrigerator, but we don't have any ¿qué significa bread? Es pan, bread. Bread, We don't have any bread. Any bread. And we don't have any, vamos a ver, cheese. A la hamburguesa sí se le pone queso. Mozzarella, digamos. And we don't have any mozzarella. Do we have any vamos a poner, podemos poner la coca. No. Yes, of course. Do we have any coca? Soda. No. We need some. All right, let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. No. ¿Cómo se dice papas fritas? La hamburguesa iba acompañada de papas fritas. French fries. French fries. Ajá, fries. Se lo voy a escribir fries. Ahí en el chat. French fries. Ahí va. French fries. French fries. French fries. Ah, okay, gracias.
papas francesas, ¿eh? A la francesa. Yeah. And let's buy some French fries. French fries. And let's buy some... se pronuncia sure. Sure? Yes. Sure. 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 Everyone likes. Everyone likes French fries. French fries. Exacto. Yes. Miss, lo tenemos que anotar. No, actually, you can just say it, okay? Si usted quiere anotarlo, claro que sí, ¿verdad? Puede, para tenerlo en sus notas, pero ahorita es espontáneo, ¿verdad? Bye. Okay. Very good job. Very good job. Okay, gracias. Hoy lo volvemos a repetir, pero al revés. Ahora yo, okay. Ahora okay. Usted empieza. Okay. Okay. Hello, Valeria. Okay, vamos a pasar lista, okay? I will call the attendance, so please everybody turn your camera on if you can. Solo tengo dos que no pueden ahorita, así que los demás, please, o que me han dicho que no pueden, ¿verdad? Por favor, los demás, turn your camera on. And when you listen to your name, you have to say present, okay? Adiel Ernesto Guardado Galdames, he was out today, right? Adriana Araceli Montoya. Toya López, Andrea Natalia Rivas Portillo, present. Débora Roxette Guzmán Cornejo, present, Miss. Gerardo Alberto Arevalo Pleites. Helen Tatiana Chávez Moreira. Irving Alirio Alvarado Hernández. Present. Jacqueline Vanessa Quijada López. Jamie Dayana Amaya Alvarado. Present, Miss. Okay. Present. Jessica Carolina Reyes Ramírez. I'm here, Miss. Okay. Jessica Virginia Rosales Sánchez. Okay, okay. José Stanley Cortés Rivera. Carla Elizabeth Gómez de Flores. Present. Okay. Catherine Marielos Meléndez Villegas. Catherine Yesenia Reyes Chacón. Present. Okay. Lenin Hernández de Mengíbar. Present. Okay. Sí, Katherine, está bien, Katherine. Ya le puse ahí presente, gracias por contestarme en el chat. Ok. Luis José Guardado Galdames. Present, Miss. Ok. Mercy Esther Blanco Viera. Present. Rosa Yanira Calderón. Sebastián Edgardo Martínez Sánchez. Present. Valeria del Carmen Alfaro Beltranena. Walter Antonio García Madrid. Walter Bernal Martínez. Present. Ok. Uh-huh. Ok, Adiel.
Solo tengo Adriana Araceli, estaba así, ¿verdad? Ok, thank you. Ya la vi por ahí. Thank you, thank you. Hello, Adriana. Thank you. Uh-huh. Ok. Vamos a ver. Bien. Vamos entonces a escucharlos a ustedes. Vamos a escuchar nada más dos de los grupos, ¿ok? Vamos a ver, sería group number one, donde está Adriana, Irving, Carla y Walter. A ver, una vez, nada más, escojan ustedes a ver con quiénes, ¿ok? Manden sus representantes, a ver, aquí los participantes, listos. En el ring, yeah. Ajá. I'm ready. Ok, Walter está listo. ¿Quién va a hacerle con Walter? A ver. El que esté listo para el ring. A ver. Hey, chicas, chicos, a ver. Valientes. Vamos a ver. Carla Elizabeth. Yay, Carla Elizabeth. I know you were going to be. Yes. A ver. You may okay. Start, okay. What do you want for the picnic? How about some hamburger? Okay. We have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any tomatoes. Do we have any drinks? No, we need some. All right. Let's get some wine juice. And let's with some... mango salad. Sure. What's everyone likes mango salad. Yeah, what's mango salad? Tell us, tell us. A ver, ¿cuál ensalada es that? ¿Cómo se llama esa ensalada? Lettuce salad. ¿Lettuce? Lettuce. Ajá. Es como... Fresh salad. Yes. Ah, ese sí. Ajá. Fresh ajá. Salad. Fresh salad. Fresca. Salad. Ajá. Es que yo les escuché como mingo. Mingo. Yes. Salad. Ok, ajá. ¿Y cómo es esa ensalada? A ver... Que lleva de todo. Ajá. Sí, es que mingle es así un revoltijo, ¿ya? Ajá. Yeah, un revoltijo. Okay, then. Yeah, we want to try that mingle salad. Yeah, we want to try it. Okay, let's listen to the next group. The next group are Débora, Helen, Jacqueline, and Luis. Okay, manden sus representantes al ring. A ver, vamos a ver. Yay. Ajá. Ay, señor. Esto lo hicimos al revés. What happened? Hey, come on. Tell me, tell me. Ajá. No importa. Así como la hicieron. Démosle. O sea, nosotros preparamos una hamburguesa. Oh, good. Good, come on, come on. Ah, entonces vamos a ver, nos vamos a la competencia. A ver, vamos a ver. Pero solo una consulta, Miss, ¿cómo se pronuncia lechuga? Bueno, sería lettuce en el British English and lettuce en el American. Lettuce, lettuce, lettuce. Leches. También se puede decir leches. Uh-huh. Yeah. Uh-huh. Okay. Vaya, dígale que empiece. Si gusta, solo léalo de todos modos. Lo hicimos algo así como okay. Ingrediente. Entonces, solo A ver, démosle pues. Vaya. What do you need? El metido. Perdón, no lo escuché. No, no, no. What do you need? I need tomatoes.
I need a spice, I need a pickles, I need a spice, I need a meat, I need a ketchup. Perdón, ya no me acuerdo de los otros ingredientes. Cheese, bacon, onion y solo eso mismo. I get it. Ok, acordémonos que los incontables, o sea, los que son como sustancias líquidas, todo eso, no se puede contar, ¿verdad? Entonces diríamos some ketchup, ok, I need some ketchup, I need some mayonnaise, no vamos a decir a ketchup, a mayonnaise, ok, vamos a decir some ketchup, some mayonnaise, si necesito más de una cebolla, entonces voy a decir some onions. Pero si solo necesito una cebolla, entonces voy a decir an onion, ¿ok? An onion, ¿ok? Ok. Uh-huh. There you go. I think you did a very good job. You just say what you needed to make your hamburger. And it was good. It was good, all right? Very good. Thank you. Yeah, good job. Bien, acuérdense que hay que practicar esas preguntas y esas respuestas. Acordémonos de que en el negativo usamos any, en el positivo usamos some. En las preguntas usamos any para referirnos a los plurales, ¿verdad? A las cantidades o cosas que no podemos definir una cantidad exacta, ¿verdad? Ok, entonces, el día de hoy quiero presentarles nada más que existen algunas palabras que nos ayudan a decir con qué frecuencia yo como algo, ¿ok? Entonces, yo les podría preguntar esta pregunta. Do you ever have scrambled eggs for breakfast? Do you ever have scrambled eggs for breakfast? Con esta frase, do you ever, quiere decir alguna vez has, ok, alguna vez, o tú comes, ¿ya? Yeah, en algún momento tú comes este alimento, ok. Vamos a ver, ahorita se los comparto para que lo visualicen, ok. Y esa pregunta la vamos a contestar con palabras que se llaman adverbios de frecuencia, ¿ok? Que son frequency adverbs. Frequency adverbs. Para expresar cuántas veces o más o menos con qué frecuencia. How often, ¿ok? How often, con qué frecuencia yo como eso, ¿verdad? Entonces sería, por ejemplo, yo pregunto, do you ever have scrambled eggs for breakfast? Yes. Ok, very good. Ajá. La respuesta puede ser así, miren. Yes, I do. Y podemos terminar hasta ahí, ¿verdad? Podríamos terminar hasta ahí porque es una pregunta de que me está una pregunta directa, ¿verdad? Pero yo voy a decir con qué frecuencia, ¿ok? Yes, I do, right? I always eat scrambled eggs. O sea, huevos revueltos, right? Scrambled eggs for breakfast. Pero si yo no como todos los días lo mismo, ¿verdad? O sea, yo me aburre y no, yo todos los días no voy a comer huevo picado, ¿verdad? Se voy a comer variado. Un día voy a comer una cosa, otro día voy a comer otra, pero hay personas que se acostumbran, ¿verdad? Que siempre van a tener cereal, por ejemplo. Entonces, always significa que no falta ni una vez, ¿ok? Todas las veces, es el 100% de las veces que se come ese alimento, ¿verdad? Pero tenemos otro, cuando, por ejemplo, así como les digo, bueno, ok, I usually. Tell me, Jessica. But we can use hardly ever too, right? Yes, of course. Of course. If you rarely eat
the scrambled eggs, then you can say hardly ever. It's near never, okay? Es casi nunca, okay? Mm-hmm. Okay, okay. So I usually eat scrambled eggs. Y yo puedo decir for breakfast. Uh-huh. Pero imagínense que no como los huevitos usualmente en la semana, sino que usualmente lo como en el fin de semana. Okay, then I can say I usually eat scrambled eggs for breakfast on weekends. ¿Ok? Vamos a ver. También puede ser que algunas veces, ¿verdad? Puede ser que algunas veces. Entonces puedo decir, yes, I do. ¿Ok? Y puedo decir entonces, I sometimes eat scrambled eggs. ¿Ok? For breakfast. Mm-hmm. Okay. Ahora también puede ser often, a menudo, o sea, no es sometimes, no es most of the times, pero sí, lo puedo comer y sí, cada cierto tiempo, pues yo como eso, ¿verdad? Entonces, a menudo sería yes, I do, I often eat scrambled eggs, okay? Pero tengo también occasionally, solo cuando, eso es occasionally, okay? Yes, I do, I occasionally eat scrambled eggs. Vaya, y con esto vamos diciendo la frecuencia con que yo consumo un alimento. Puede ser cualquier alimento y vamos a seguir la misma regla gramatical, ¿verdad? Any, some, an, ¿ok? La misma regla gramatical para los plurales, para los contables, no contables, y la misma regla gramatical para hacer las preguntas, ¿verdad? Y para hacer las oraciones afirmativas, igual. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta acá? Que cuando vamos a usar estos adverbios de frecuencia, los vamos a decir en esta posición como una regla general, digamos la regla que no tiene pierde, ¿verdad? Sería, después de que yo digo I, después que yo digo el sujeto, puede ser she, he, it, my mom, your mom. Hello, Sebastián. En el caso de never, ¿verdad? Sería no, I don't, I never. Correct. Okay. Okay. Uh-huh. Very good. Yes, correct. Entonces, claro que sí. Esa es la segunda parte, ¿verdad? Porque ya serían los negativos, ¿verdad? Ya serían los dos negativos. El hardly ever, el never. Okay, yo diría, no, I don't. Well, hardly ever. I hardly ever eat scrambled eggs, okay? Y puedo decir, no, I don't. Definitely. I never eat scrambled eggs. Not for breakfast. Not for lunch. Not for dinner. Okay? I never. Nunca, nunca, nunca. O probablemente usted nunca come en el desayuno, pero sí come ese alimento en otro tiempo de comida, ¿verdad? Entonces usted hace ahí la aclaración. Entonces, pero estábamos hablando de la postura, o sea, del lugar en que va en la oración. Va antes del verbo y va después del sujeto. O sea, cabal in the middle of the subject and the verb. Esa es una regla general, porque puede ser que algunos sí los pueda usar al principio o al final de la oración. Por ejemplo, yo puedo usar sometimes y puedo decir, yes, I do. Sometimes I eat scrambled eggs for breakfast, okay? Y no hay ningún problema, no cambia el sentido,
se oye bien, es correcto, ¿verdad? O puedo decir, yes, I do. I eat scrambled eggs for breakfast sometimes, ¿ok? Pero cambia un poquito, si se fijan, el stress o la fuerza de voz, ¿verdad? Y el énfasis. Porque si yo digo, por ejemplo, al principio, yes, I do. I sometimes eat scrambled eggs for breakfast. Si lo digo al principio, sometimes I eat scrambled eggs for breakfast. Y si lo digo al final, yo diría, I eat scrambled eggs for breakfast sometimes. ¿Ok? Vemos, cambia un poquito la inflexión de la voz, ¿verdad? Entonces, eso sí, hay que tener un poquito de cuidado, ¿verdad? Para variar cuando nosotros hablamos. Pero es importante que sepamos que no nos vamos a equivocar si lo ponemos en este lugar, ¿ok? Así es una regla general y usted no tiene pierde. Así que ahorita usted puede comenzar a foguearse diciéndolo así. I always eat. I usually eat. I sometimes eat. I often eat. Ese orden de las palabras, ¿ok? Para que no tengamos error, digamos, ¿verdad? Vamos a ver. La siguiente puede ser, no, I don't. Okay. Puede ser que el hardly ever lo puedo contestar de las dos maneras, el yes I do, pero realmente hardly ever es casi que negativo, ¿verdad? I hardly ever eat. Eat puede ser para el desayuno, puede ser también have. Cualquiera de los dos verbos es correcto, ¿ok? Hardly ever eat scrambled eggs, ¿ok? Scrambled eggs. Bueno, y así cualquier alimento que pongamos, ¿verdad? Entonces sería no, I don't. I never, aquí sería un punto, coma. I never ever. Yeah, I never eat. Tell me, Jessica. But it's the same structure if I say in the past, right? For example, no, I never ate scrambled eggs for breakfast, right? Yes, yes, of course, but it depends on the context, okay? Oh, okay, mm-hmm. Okay. But yes, mm-hmm. I never ate scrambled. Okay, entonces, se me fue una W. Bien, tenemos así, ¿verdad? Tenemos esto. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, a ver, tomen el screenshot porque ahorita voy a cambiar de slide y esas se van a perder, ¿ok? Vamos a ver, entonces, ¿listo? ¿Ready? Avísenme que ya yes. Tomaron el screenshot. Yes. Ok, entonces yo les preguntaría esto. Miren, a ver si pasa, no pasa. Ahí ya es tiempo de que nos vayamos. Vaya, vamos a ver. Sería... Puedo hacer dos preguntas, como allá, ¿verdad? Do you ever have, ok? Si alguna vez. Aquí yo le estoy preguntando si usted come eso, ok? Do you have fruit and yogurt for breakfast? Yes, I do. No, I don't, ok? También puedo responder con los frequency adverbs. Yes, I usually do. No, I usually don't, ¿ok? Entonces, vamos a ver acá. En la siguiente, what do you have for breakfast? ¿Ok? Y esa sería la pregunta que quiero que se queden pensando. What do you have for breakfast? Y pensemos en cantidades, ¿ok? I have two slices of bread. El pan no lo puedo contar, entonces hay que decir slices. With ham, with jam, and some cream cheese, a cup of coffee, and some biscuits, ¿ok? Ahí con esa los dejo para que se queden pensando qué comen ustedes en el desayuno, ¿verdad? Y de una vez piensen qué van a comer mañana, ¿verdad? All right, yeah. Y déjenlo listo para que no les agarre la tarde, ¿ok? All right, people. So, thank you very much, everybody, for being here. And see you tomorrow. Have a very good night. See you tomorrow, teacher. See you, Walter. Bye. Take care.
Bye, Miss. Thank bye you. Bye, Jacqueline. Take care. Good night. Night, night.